Con una concurrida caminata en la comunidad garífuna de Sambo Creek, los precandidatos a diputados del Departamento de Atlántida del Movimiento Nuevo Liberalismo y el precandidato a la alcaldía escucharon las peticiones de los pobladores para ejecutarlos cuando ellos sean electos en las próximas elecciones internas. Esa es la idea, pues venir, ya se han hecho trabajos preliminares, se mandó la patrol, se ha estado apoyando para la limpieza de la avenida principal y también el pintado de los túmulos, como lo mencionaba anteriormente nuestro querido amigo Daniel. Pero también es importante venir y acercarse a la gente, tener ese contacto, el darle la mano, el que la gente lo conozca y también hablar un poco con la gente sobre lo que queremos hacer. Queremos darle desarrollo a toda nuestra ciudad, incluyendo las comunidades un poquito alejadas, que es como en este caso el caso de Sambo, que para mí es una de las zonas importantes para el desarrollo turístico de la ciudad de La Ceiba. Muchas veces dicen que en La Ceiba no tenemos playas bonitas, pero es mentira. De Sambo, al igual que Armenia, del sector de Jutiapa, salimos para Cayos Cochinos. Y Cayos Cochinos es un tour muy bonito, tiene unas playas lindísimas, igual o más bonitas que las de Roatán. El precandidato a la alcaldía de la ciudad de La Ceiba, Jerry Savio, indicó que continuarán realizando trabajos de mantenimiento en las calles de terracería, en las comunidades de Sambo Creek y Corozal. Día a día y hora a hora nosotros estamos mandando la máquina aquí hace unos días para hacer el trabajo de aplanamiento de la calle y raspado para poder mejorar las condiciones de lo que es la comunidad de Sambo. Asimismo, posteriormente se hizo una limpieza general y el Movimiento Nuevo Liberalismo apoyó en esta actividad y ahora estamos haciendo la caminata, la mega caminata para poder demostrarle al pueblo que nosotros con la voluntad tenemos para poder mejorar las condiciones de todos y cada uno de ustedes, ceibeños. Las condiciones de cada uno de las comunidades para mejorarles así los que son su estilo de vida y que puedan caminar en unas calles decentes y mejorar sus ambientes. Siempre hay cositas así, ¿verdad? Pero no tienen mucho sentido, sino que seguir adelante con el propósito que nosotros mantenemos acá. La limpieza y ornato de la comunidad de Sambo Creek ha sido una de las actividades que un grupo de jóvenes del Movimiento Nuevo Liberalismo han realizado. Así es, pues estamos con un grupo de jóvenes, va en la limpieza de la comunidad de Sambo Creek, ¿verdad? Donde estamos pintando los túmulos, ¿verdad? Para que puedan tener los carros pues un mejor acceso y que el pueblo se pueda mirar pues mejor limpio y que la gente vaya contenta de nuestro pueblo. Ahora, ¿qué es lo que buscan con esto? ¿Ha habido apoyo por parte de la comunidad? Sí, pues gracias a Dios hemos tenido bastante apoyo de parte de la comunidad, ¿verdad? De los jóvenes y también de la gente adulta, ¿verdad? Que ha colaborado bastante, ¿verdad? Y también gracias a Bader, a Don Luis, vaya Jerry, que nos han apoyado. Pues. Y dándole respuesta a que la comunidad mire que nosotros le dimos respuesta, le mandamos el patrón para hacerle la reparación de algunas de las calles principales de aquí en la comunidad y ahora que la comunidad mire que aquí andamos nosotros como haciendo respuesta de presencia a la respuesta que nosotros les dimos cuando mandamos el patrón a la solicitud que ellos hicieron. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras Romario Hernández.